El Mundo, como ustedes saben, se transformó de un periódico vespertino a comienzos de este año, se transformó en un periódico de economía y negocios del país. Bien, uno de nuestros grandes retos en el mundo y en general en los medios de comunicación y en los medios en general es la transformación de medios de papel a unos productos o unas marcas multimedia. Eso involucra el llegar a las audiencias de distintas maneras, como tradicionalmente los periódicos los veníamos haciendo, es decir, más allá del papel. Este primer foro es una iniciativa en ese sentido y una iniciativa de muchas otras que verán a lo largo de los próximos meses que vendrán del mundo economía y negocios. Este foro busca acercarnos a las audiencias a través de la interacción con aquellos interesados en estas materias de economía, negocios y finanzas del país. Es decir, en los próximos meses aspiramos a seguirlos invitando a nuevos foros que permitan enriquecer sus conocimientos y colaborar y ayudar en informaciones y contenidos que les agreguen valor a la toma de decisiones en su cotidianidad de negocios o su cotidianidad o sus decisiones de economía. Queremos darle las gracias, agradecerle a la Universidad Metropolitana por compartir con nosotros este escenario, compartir con nosotros esta iniciativa. Creo que la unión de del diario con la Universidad Metropolitana es una unión fructífera y estoy seguro que la continuaremos por los próximos años y meses. Quiero agradecerle al resto de nuestros ponentes, a los que están y a los que están por llegar por el tráfico de esta mañana viniendo hacia acá, que es grande y todos lo sufrimos. Y bueno, quiero sin mucho más agradecerles una vez más la presencia, decirles que en los próximos meses estaremos haciendo nuevos foros con estas iniciativas de interacción, de acercamiento, de mayor valor agregado a las audiencias del mundo. Y bueno, darle comienzo a este foro que estoy seguro será de éxito y seguro que será de valor agregado para todos los aquí presentes en el día de hoy. Muchas gracias.